murciélagos. Quizás no sean los animales más bellos o tiernos, o al menos no los que tú comúnmente asocies, pero sin duda que su rol está mucho más que presente en nuestra vida cotidiana. ¿Estás listo? Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha tratado de encontrar una explicación lógica acerca del origen de muchas cosas, como bien es el ejemplo de muchos grupos de animales, como bien es el ejemplo de los murciélagos. Y bueno, esto es lo que ha llevado a crear diferentes mitos y leyendas, creencias populares, que se han transmitido de generación en generación. Pero, ¿realmente estas ideas son ciertas? Por ejemplo, seguramente alguna vez escuchaste la leyenda del Conde Drácula, una leyenda que asociaba a un personaje que se transformaba en murciélago y salía a consumir sangre por las noches. ¿Sabías que miles de mamíferos voladores están siendo sacrificados indiscriminadamente en varios países? Esto debido a mitos, leyendas, fake news y ¿sabes qué es lo peor? La desinformación. En este episodio juntos conoceremos la verdad detrás del mito, así como la importancia que tienen todos estos organismos en nuestras vidas y el qué pasaría si ellos no existieran. Bueno, primero que nada déjame decirte que en el mundo existen aproximadamente 1411 murciélagos diferentes, de los cuales solamente 3 se alimentan de sangre. Las demás se alimentan de frutas, se alimentan de insectos, de peces, de roedores, entre otras cosas. Solamente 3 especies se alimentan de sangre, es decir, ni una décima parte. 2 se alimentan de sangre de aves y 1 se alimenta de sangre de mamíferos, ganado principalmente. Y sí, las 3 están acá en México. Pero no existe un motivo natural por el cual ellos puedan chuparte la sangre a menos que te quedaras dormido o estuvieras borracho y no lo sintieras. Además de esto, déjame decirte que hoy en día, gracias a una enzima que se encuentra en la saliva de estos murciélagos, se están haciendo tratamientos de derrames cerebrales, entre otras cosas más por sus propiedades anticoagulantes. Los murciélagos frugívoros son excelentes dispersores de semillas. Se estima que ellos dispersan de 2 a 5 semillas por metro cuadrado en una noche, convirtiéndose en los principales dispersores de semillas que ayudan a la reforestación de bosques tropicales y selvas. Ahora vamos a la otra cara. Los murciélagos insectívoros también son excelentes controladores de plagas. Por ejemplo, ellos nos ayudan a eliminar mosquitos que nos pueden traer enfermedades como bien es el dengue y la chikungunya. ¿Sabías que 1 millón de murciélagos de cola libre pueden consumir hasta 10 toneladas de insectos en una sola noche? ¿Te imaginas qué pasaría si ellos no existieran? Pues claro, estas infecciones se acentuarían mucho más en la población, así como también los insectos que son plaga potencial se comerían en nuestros cultivos, afectando de esta manera a la producción y también de esta manera a la felicidad de muchas personas. Ahora, muchos ven un alacrán y saltan del susto. ¿Sabías que existe una especie de murciélago superinmune? Sí, el murciélago pálido captura y come escorpiones o alacranes y no es afectado por sus piquetes. Exacto, él podría acabar con ese miedo potencial de muchas personas. Pero jejeje, y alto ahí campeón, todavía no terminamos. Los servicios que nos brindan no son solo esos. Esto quizás suene un poco desagradable, pero ellos también nos brindan un fertilizante muy importante a través de sus... Y su excremento tiene un nombre particular y se llama guano. Este, al ser rico en elementos esenciales para las plantas, como bien es el fósforo, azufre y potasio, ayuda a mejorar la calidad de producción de nuestros cultivos. ¿Sabías que los murciélagos polinizadores, al igual que las abejas y las mariposas, son muy importantes para la reproducción de algunas plantas? Como por ejemplo, el maguey, la pitaya y el plátano. Juntos, han desarrollado un sistema muy característico, similar al de una cerradura con una llave. Algunas plantas han desarrollado características muy peculiares, olores fuertes, colores no llamativos y flores que abren principalmente por las noches. Por su parte, los murciélagos han maximizado su olfato y modificado su rostro y su lengua. Existen algunas especies que son migratorias, que polinizan tanto zonas tropicales como secas. En México, por ejemplo, hay algunas especies que polinizan los desiertos, y es gracias a las mismas que en México tenemos gran producción de agave, tequila y mezcal. ¡Excelente! Hasta aquí hemos justificado y demostrado la realidad detrás de los arquetipos y creencias populares por las cuales se han atentado contra estos pequeños animales voladores e inocentes. Pero como que aquí hay un hueco de información, ¿no crees? Y sí, quizás sea eso que estás pensando y el rumor más reciente por las cuales los murciélagos están siendo atacados injustificadamente. ¡Exacto! Nos referimos acerca del famoso COVID-19.
este patógeno con el que actualmente estamos lidiando y nos tiene en la nueva normalidad. De una vez te digo que no es así, pero si quieres descubrir por qué ambos caen en estos animales la culpa, te invito a que continúes con el segundo y última parte de este episodio. Vamos a explicar toda la verdad entre el murciélago y el SARS-CoV-2. A ver, Ángel, vamos. Este es el que ya está.